Sweden Technology. Proyecto Robótica. El robot, como una máquina a semejanza con el ser humano, subyace desde hace muchos siglos. Entre el siglo XX y el siglo XXI, en escasos 25 años, lo más relevante ha sido el ordenador. Pero existen otros conceptos procedentes del desarrollo tecnológico, incorporándose al lenguaje coloquial. Entre estos, destaca el robot. El robot industrial. El robot industrial no surge como una tendencia o afición de reproducir seres vivientes, sino la necesidad, la que dio origen a la agricultura, el pastoreo, la caza, la pesca, etc. Más adelante, la necesidad provoca la primera revolución industrial y actualmente ha cubierto de ordenadores la faz de la Tierra. Inmersos en la necesidad de aumentar la productividad y mejorar la calidad de los productos, la automatización industrial rígida de las primeras décadas del siglo XX fue insuficiente. La producción industrial moderna se dirige hacia la automatización global y herramientas como forja, prensa y fundición, esmaltado, corte, encolado, desbardado y pulido. Europa, en 1973, la firma sueca ASEA construye el primer robot con accionamiento totalmente eléctrico. En 1980, se fundó la Federación Internacional de Robótica, con sede en Estocolmo, Suecia. Los primeros robots respondían a las configuraciones esférica y antropomórfica para uso especial de manipulación. La empresa sueca ABB es líder global en tecnologías electrotécnicas y de automatización que hace posible que las compañías de servicios públicos y las industrias aumenten su eficiencia, reduciendo su impacto ambiental. Dispone de varios robots que le ofrecerán una considerable reducción de los tiempos de ciclo gracias a su alta velocidad y aceleración combinada con un control de movimiento exclusivo de ABB, el Kit Mobi. Además, son aplicables en soldadura por arco, montaje, corte desbardado, inyección de metales a presión en molde, pegado y sellado, moldeado por inyección, asistencia para mecanización, manipulación de materiales, encajado y pulverización. Sweden Technology.